Olentzaro joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatz egitera. Es igualmente libre a todo vecino el corte y disfrute de árboles para la elaboración de carbón bajo las cláusulas siguientes. Primera, un miembro por cada familia o grupo tendrá acceso al reparto de lotes y bienes forales de la comunidad. Segunda, será libre la utilización de despojos para la comunidad. Zazu botatzen, bai, bota, eta gero, bota. Herri honetan, diputazioko monterua etortzen zen markatzera. Eta diputazioa markatzen zuen pusker batei, etxe batei pusket, beste etxe batei beste pusket. Iketze lotiak ezkintzen batzen diputazionera. Aquí nos daba el valle como una gratificación a los pobres para que podíamos comprar pan, hablando claro. Pues antes se hacía mucho hacha, ¿eh? Y para lo gordo ya había una trenza. Se le daba entre dos, uno de cada lado. Ra, 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 hasta que el árbol caía. Y ya pues salió el motosierra este. Y este, esa trenza ha desaparecido. Berroita martiloko trunkuet kargate bada kamionera egurrateko ez dut dukitu nahi. Dena biote makinez. Eta orduen toneladak, toneladak, hiru launez. Trunkuek bol, sei toneladakoak, besoz, kargatzen, trunkuek. Egin guzio da. Egin guzio. Konten jendea. Era. Baina nara patiko zolako jendea. Primero se prepara la plaza, claro, o sea, el sitio. Plaza erraten ginen guk lekuei, hori plantatzen zen lekuei. Pues biltzen ginen hori egurre, eta gero azteko plantatzen ikestogie iten, urbilua zaron plazara fitia okazen zen. Pues antes, hacíamos la leña en el monte, y allá formabas la carbonera, y ahora pues eso ha cambiado. Se lleva con trator o así, acerca al pueblo. Luego pues arrodillan la de leña, ya cuando te parece que ya tiene bastante para la carbonera, pues hincar un tronco en medio, ala, sobre aquel tronco, poner ya toda la leña plegable. Bertzei ikusite, launduz bertzei ikusite ikesten zen. Pero esten zinen zer hoy. Y a mí me llevaban de 7 u 8 años ya para ayudarles. Y a la mañana iba a la escuela y a la tarde no. Entonces la escuela existía menos, o no, parece que no les obligaban los padres, o porque había que sacar para comer, y estaba la cosa preta. Pero mala, eso mal, Sancho. Era mala, ya sí que sea. Bai, ofizio normala zen. Bueno, normala zen, baino, errateko moduen, ez bajeza baino, ba, pobretasuna, haundie bai, hori bai. Si había, por ejemplo, 75, 80 vecinos, por lo menos 50 vecinos no se dependía de nada y del monte se vivía. Y mucho se andaba a la leña civil, que se llama, que esa no se paga. La dejaban cortar de vales y eso se cocía. Con eso ibas comiendo. Y ya, toda la ciento ni tu visión vive, edo iru bakarrik, arrekin ez dinek, ez bizigu. Gente, a usted bizigina denak, ikitzatik. Orden, hemen ikitzakin astentzen ditue. Zori bihartzen preziso bizitzeko iketza bihartzen hemen. Aquí todo el pueblo. No había aquí otra industria que el carbón. Te quito mandito a la escuela por ir a trabajar al monte. Y todo, de pequeño. Sacado el cura y el maestro, pues los demás todos andábamos al carbón. Sí, sí, en este pueblo hay muy poca tierra. Y claro, con aquello no bastaba y no había más remedio que trabajar al monte. Si habíamos de subsistir, todavía más remedio. Tienes que ponerle, para que no te tierra, algo de hoja o paja. Porque si cae tierra adentro, queda sin cocer abajo. Y luego, una vez de taparla bien con tierra, pues darle fuego.
Erritik, etretzen, etxe menie. Gero handik zube botatzeko behite. Bisteko. Hay que hacer el fuego afuera, con la pala subes el fuego, ¿verdad? Le quitas la palanca y por el bujerico ese le echas y cae a las bardas, hasta abajo cae las basas esas. Y entonces empieza a echar humo, humo, humo por su agujero, humo fuerte, fuerte. Y cuando ya lleva un rato, 10 minutos o así, le pones arriba una chapa, una de estas de bidón. Y entonces si lo tapas del todo arriba, le abres con un palo, con un puntero que se llama un palo con punta, por alrededor de la carbonera, hacia medio de la carbonera, le abres unos agujeros. Y ya, en vez de respirar por cocote, respira por esos agujeros. El proceso del cocimiento es un poco pesado porque hay que estar continuamente vigilando las carboneras para que no se hagan agujeros y pues se quema la leña. La carbonera pues hay que darle betagarris, pues suele hacer huecos y hay que rellenarlos o meterle leña, que se llama betagarri. Si logre garbitu, ta agat sartu, beitireño agat sartu, te berriz seguros bete, pero berriz estali, pero zuluaiek beiti haotekin berriz. Zalatzen horon diru bat etzen. Zalatzen asko imatzen, eta pixka zoteintz peina. Asi. Ba, ora ere denen dago ez dauna, ez? Irazten duena, ba, jona leherra, irazonten horiek eta bai. Nio gutxi irazten duena indago ez dago biziona, ez ora ere. Eh? Hau, bi, hau, joder, hau, lehen galdien bizimo dugu gida, hau. Joder, asko ze. Zaino bizimoa beltzu zen, eh? Hombre, tranquilidad como la de entonces, no. Lo que pasa es que, claro, no es igual una vida que otra. Se vive mejor ahora, eso no hay duda. Lo que pasa es que entonces no había ese afán de la vida. No se tenía esa ambición. Gugaizki pasatu dugulekoz, ez dugu nahi gure umiantzat gure bizimodue. Hori ez. Porque el carbón tiene mucha mano de obra y no se saca para nada. Uno que está ahí al carbón se muere de hambre en el carbón. Tienes que meter ahí desde que cortas la leña hasta que lo haces el carbón, a ver las horas y horas que tienes que estar ahí. Bueno, sí, a mí se me hizo dura
era muy joven. Ahora te acostumbras porque, como estábamos dos hermanos, pues nos uníamos muy bien, nos escapábamos mientras mi padre a lo mejor hacía la siesta a subirnos a los árboles, a buscar nidos o lo que sea, ¿no? Pues ¿qué va a ser? ¿Hola, Bernuguete? ¿Hola? ¿Ahora qué va a ser? ¿Está allá? Sí, ya. Va, va. A ese me sé, oraico, lujo coyani, ¿qué es? Vete que así, va, va. Va, va. Pues salche. Pascal chimbaba, arachimbaba. Arduo tuya. Esta. Andrea, ¿cuánto tiene? Vai. Siempre la un será. Eurrevil senta. Ay. Eurrevil de Arcela, ¿eh? Chondorra y teco. ¿Y qué estoy aquí teco? ¿Cuánto tiene la un será, vai? Tenían que ir a por el carbón a la sierra, también el que hacíamos nosotros. Tenías de aquí 4 horas donde estábamos trabajando, igual. Mi madre ha hecho muchas carboneras ella sola también. Y iba a Estella, vendía la carga de carbón. En el camino hacía medias o calcetines para nosotros. Menuda vida llevó mi madre. Las que mejor vida se llevaban de las mujeres eran las de los carboneros. Porque ni tenían ganado, vacas, nada, para trabajar, solo la atendían al marido. ¿Eh? Y en ese caso, pues, en casa se llevaba mucho mejor vida que las que tenían labranza, porque las mujeres trabajaban antes. Esperamos que nos acompañe con la imaginación en cada mañana de la radio. Cada vez. Se hace radio, que es yo sé, televisión yo sé. Esos radios que hay ahora, eso sí, eso te enteras ahí si quieres de todo lo que hay. La televisión, ¿qué? No me gusta nada, está en casa nada. Y la radio sí me gusta, si me ha pillado ese cacharrico yo cuando estaba en la chabola. Monté. Hacíamos una choza como de cerdos. Antes se iba al monte, a los Lanteguis, se llamaba Lanteguis, para varios meses, a hacer carbón. Y allí, una chabola como de cerdos. Céspedes, 4 leñas, céspedes. Yo tengo oído que los Lanteguis esos que abusaban de los peones. Eso decían que era muy duro los Lanteguis. Si les daban tocino, que se llamaba la ración, no les daban vino. Y las legumbres, si se la daban sin tocino, les daban vino. 3 tragos, nada más, ¿eh? O sea, que iban como a una cosa de... A un batallón de trabajadores, o no sé cómo llamarlo yo eso, como algo esclavos. Sí. Tartuzan no xuroa ere ekia, ekia. Eta, hemen digero batek otzen zuzu, eke axunla xula xur bet. Eke axunla da honek, sinene ikestu dela. Ahora, eso cuesta, de según la cantidad de madera que lleva, y la madera que es, cuesta de 18 a 20 días el cocer. Cuando se cote la carbonera, a última hora, sale el fuego en las arrucas. Entonces, ya está cocido. Primero, esa carbonera hay que enfriarla, para que no saque fuego. Eso se llama refrescarla. Pero eso hay que hacerlo por catas, ¿eh? No bajarle toda la tierra a una carbonera a la vez, sin tapar, porque toda, joder, pues la dejarías en culitates, que se llama, y saldría el fuego. Sería eso malo. Taquero, mira un momentico la estencina ni que se atrachen.
Pues al pueblo no se bajaba más que los domingos. Se bajaba a los pueblos y se bajaba, pues, la cara negra, negra del todo. Entonces se vestía una brusilla y si llevabas un pantalón hilo corto, nada más que así, como unos calzoncillos de los delante, de esos larguillos, y con bragueta, para no tener que abrir botones ni nada para hacer tus necesidades, ¿eh? Y los primeros zapatos que estrené de charol, los estrené cuando me casé. Estaba mucho a gusto entonces, no como ahora. Me cago en todos, allí, y en armonía todos, ahora no. Porque ahora hacemos mucho malos todos, y antes no. Antes teníamos otro compañerismo, todos deseando de hacerte una cosa y otra. Ahora no. Bueno, la idea religiosa se tiene desde la familia, de casa, de siempre. En cambio ya se ha perdido todo eso. Porque ahora no hay nada. Yo les digo que no hay nada ahora. Ya. Es que entonces existía, si uno no iba a misa, no cumplía con Pascuas, existía no enterrarlo en el cementerio. Porque lo ponían tan preto, obligación y pecado. Y además que tenías todo el día, no hay estado en misa, no hay estado en país que me falta algo. Ver ahora. Los señores en Atigenet, Chachigen, Utsibagarrich, Segule, Tagu, Erringuinenean, Mesebaten Guinen. Baina mendik ginean ez ginen gaten. Hori bai, eguerdien, jan binolen, errezatzen zen Angelus, euskeraz. Y rara la noche que nos rezaba. A la noche había oración allí en la chabola. Mientras se cocían las patatas a rezar el rosario. Bueno, con las mozas, pues estaban esperando a que bajáramos. Porque en toda la semana no nos veían, no tenían más remedio que estar esperando a que bajáramos el domingo para pasar un rato con ellas. Y no existían salas de fiestas, ni existía nada. Ajustemos un acordeón que era ciego para todo el año. Y nos tocaba los domingos a la tarde, nos tocaba y todos bailando en la carretera con las chicas. Pues el baile se pedía favor y se soltaban y bailaban. Pero existían lo que se decía calabazas, que igual decía ya no hay, te tenías que aguantar para atrás, y eso era calabazas. Entonces pues había tango, también me acuerdo yo que había el charlestón y uno hacía muchas monadas con las piernas y teníamos por loco, y ahora son todos locos. y cuando uno por ejemplo se echaba novia o así, pues se marchaba de paseo por la carretera delante. Pues a un carbonero lo tenían un poco despreciado las chicas ya esas como rítidas, porque entonces eran las pesetas las que mandaban, ¿no? O sea que con un carbonero, con una rica no veías casarse nunca. Con una rica, no rica, ¿eh? Porque en los pueblos no hay ricos. Bolita, chiquiña, no, sano. El carbón es lo más sano que hay. No verás a ninguno tuberculoso ni nada, eso. Y luego el olorico que echa, a gases y todo. A mí si me quitan a hacer carbón, yo no me hallo por ahí. Y que es la nada, la ancharada, la necosua. Y si ardigo su alana. Oye, este es el usted tú, ni obliete unión. Yo a ti hasta ahora te voy a tener semana este año con él. Esta gaui que te esté unic. Esta de mochari que te esté en bonic. El urre, euria. Casca arreglado, anayuan enviarlo. Te enviarlo aquí enviarlo. Gauerdi balenba, gauerdi. Biordu palenba, biordu. Voy su irutan, irutan. Voy su sorcitan, o restu respetuar. Siendo rentable, seguiría con el carbón. No me importaría nada, siendo rentable. Lo que pasa es que no es. Baitzen zo, dire galetzen. Aztaz utzi, no? Ba, ja, ondarrean. Ez egin saldure jata.
urdun zinuenik, hasi zen, hori, ekonomiak epatuzten, sukaldo ekonomikak, butano, eta epatuzten dagoi eletzi doiek, iketza joan zen lurrera. Ta... Edo hemen, torri ziren fabrikek eta jendea horietara, eta gero kendu zuzten lotiak. Pues los pueblos se fue marchando gente, y se marchaban los carboneros los primeros, porque en esto de carbonero no existía ningún seguro para la vejez. Y yo he visto carboneros de 75 años, todavía haciendo carbón. Yo no pido más que salud, que tenga salud la María. Ahora ya carboneros quedamos pocos, porque esto ya casi ha desaparecido ya. Bueno, tengo 10 incendios o más. Oye, que cambia todo lo que causó caizquida en Chile. Gasolina, cario, butano, cario. Se caizquida ahora. Oye, en vez de cambiar con una atención. Y además, que con tiempo no te digo que no han de volver muchos. No vayas sin las cosas. Ay. Pues es que yo no la he cambiado, si yo soy carbonero de siempre. Pues es que yo no la he cambiado, si yo soy carbonero de siempre.